Arcángel, defiéndanos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para perdición de las almas. Amén. Señor Jesús, pastor supremo del rebaño, te rogamos que por el inmenso amor y misericordia de tu sagrado corazón atienda todas las necesidades de tus sacerdotes. Te pedimos que retomes en tu corazón todos aquellos sacerdotes que se han alejado de tu camino, que enciendas de nuevo el deseo de santidad en los corazones de aquellos sacerdotes que han caído en la tibieza, y que continúes otorgando a tus sacerdotes fervientes el deseo de una mayor santidad. Unido a tu corazón y al corazón de María, te pedimos que envíes esta petición a tu Padre Celestial en la unidad del Espíritu Santo.
Amén. Por las intenciones del Santo Padre, por las intenciones del Papa Emérito Benedicto y por las intenciones del Señor Arzobispo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre, en el poder de su cruz, de sus llagas y de su sangre, atamos y rechazamos a todo espíritu que nos sirva de Dios, que nos sirva Dios vivo. Y echamos de entre nosotros, de nuestra familia, nuestra posición, nuestras posesiones, de este lugar, de nuestro ministerio, los arrojamos las tinieblas, donde debe esperar el día del juicio. Nosotros, los hijos de Dios, nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Proclamamos nuestra fe, que es la fe de la Iglesia. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesús, Hijo único de Dios, nacido de María, muerto por nuestros pecados, resucitado entre los muertos, llevado a los cielos, de donde verá con gloria juzgar vivos y muertos? ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y Santificador de la Iglesia? En la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica, en un solo bautismo para el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida del mundo futuro. Proclamamos nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia en la cual nacimos. Esta es la fe de la Iglesia en la cual vivimos. Esta es la fe de la Iglesia en la cual queremos morir. Se puede dar la paz. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Fernando III, rey de Castilla y de León. Fernando III, más grande de los reyes de Castilla, nació en el 1198. Fue hijo de don Alfonso IX, rey de León, y primo de San Luis IX, rey de Francia. Guerreó contra los moros que ocupaban gran parte de España. Unió las coronas de Castilla y de León. Conquistó los reinos de Úbeda, Córdoba, Murcia, Jaén, Cádiz y Sevilla. En sus dilatadas campañas triunfó siempre en todas las batallas. No buscó su propia gloria ni el acrecentamiento de sus dominios. Para él, el reino verdadero era el reino de Dios. Pedía a diario el aumento de la fe católica y elevaba sus plegarias a la Virgen, de quien se llamaba siervo, caballero de Cristo. Jesús le había otorgado las gracias de los éxtasis y las apariciones divinas. Amaba a sus vasallos y procuraba no agravarlos con impuestos, a pesar de las exigencias de la guerra. A este respecto era conocido su dicho: más temo las maldiciones de una viejita pobre de mi reino que a todos los moros del África. Llevaba siempre consigo una imagen de Nuestra Señora, a la que entronizó en Sevilla y en múltiples lugares de Andalucía, a fin que esta fuera llamada la tierra de María Santísima. La muerte del rey San Fernando constituye un ejemplo de fe y de humildad. Abandonó el lecho y, postrándose en la tierra sobre un montón de cenizas, recibió los últimos sacramentos. Llamó a la reina a sus hijos y se despidió con ellos después de haberle dado sabios consejos. Volviéndose a los que estallaban presentes, les pidió que los perdonase por alguna involuntaria ofensa. Y alzando hacia el cielo la vela encendida que sostenía en la mano, la reverenció como símbolo del Espíritu Santo.
Pidió luego a los clérigos que cantasen el Te Deum, y así murió el 30 de mayo de 1252. Había reinado 35 años en Castilla y 20 en León, siendo afortunado en la guerra, moderado en la paz, piadoso con Dios y liberal con los hombres. Su nombre significa bravo en la paz. Guerrero, poeta y músico, compuso las cantigas, una de ellas dedicada a nuestro Señor. Se destacó por su honestidad y la pureza de sus costumbres. Fernando III fue canonizado por el Papa Clemente X en el año 1671. Lo sucedió en su trono el hijo mayor, Alfonso X, que la historia conoce con el nombre de Alfonso el Sabio. Es el santo que recordamos hoy, está enterrado en la Catedral de Sevilla, y un gran santo de la Iglesia, que él interceda por España, que cruza momentos tan difíciles de la fe. Bueno, antes de comenzar, muchas gracias por venir. Yo pensé que hoy no iba a venir nadie, como hoy es el día de un día de weekend largo. Yo pensé que no iba a venir nadie, pero a los que fueron valientes y vinieron, pues gracias por su presencia. También hoy tenemos entre nosotros a Jorge Jalilé, lo dije bien, Jalilíe, que es nuestro guía en Belén. Es el papá de Nicolás, el niño que hemos estado orando tanto. Así, Jorge está por allá atrás. Jorge, ponte de pie para que te vean. Ese Jorge que está allá atrás. Jorge, bienvenido al grupo. Siempre nos sirve de aquí en Belén. Y también tenemos un hermano que nos visita de lejos, de Argentina, a Jorge Cataudella. ¿Lo dije bien, Jorge? Jorge viene de Argentina y nos visita hoy. Así que, Jorge, bienvenido. Y a todos ustedes y a todos los que se conectan con nosotros en el internet en el día de hoy, bienvenidos en el nombre del Señor. También me dijeron que felicitar a las madres de Nicaragua y de República Dominicana, que celebran su día ayer y hoy, en estos dos días lo están celebrando. Y por supuesto, no dejemos de orar hoy día del Memorial Day por todos nuestros soldados que luchan por la libertad en tantos lugares, sobre todo los que recordamos, los que han caído en el combate por la libertad, que el Señor los acoja en su reino. Abrimos la Santa Palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, capítulo 9. Nos quedamos en el asesinato de Jezabel. Capítulo 9, versículo 30. Y dice ahí: Jehú fue allí Israel, nada más que enterarse, Jezabel se pintó los ojos con antimonio, se adornó la cabeza y se asomó al balcón. Cuando Jehú llegó a la puerta, le gritó: ¿Te va bien, Zimri, asesino de tu señor? Jehú alzó la vista hacia el balcón y preguntó: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Dos o tres eunucos miraron hacia Jehú y él les ordenó: arrójenla abajo. Ellos la arrojaron y su sangre salpicó las murallas y los caballos que la pisotearon. Luego entró, comió y vivió. Jehú dio órdenes: atiendan a esta maldita y denle sepultura, pues no deja de ser hija del rey. Cuando fueron a enterrarla, no encontraron de ella más que el cráneo, los pies y las palmas de la mano. Volvieron a dar cuenta a Jehú, quien sentenció. Se cumplió la palabra de Yahvé, que dijo por boca de su siervo Elías el Tesbita: en el campo de Israel comerán los perros la carne de Jezabel. El cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo, de modo que nadie podrá decir: esa era Jezabel. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Amén. Jezabel, hemos hablado de ella abundantemente cuando se casó, en los días que ella se casó con Acab. Resumiendo, Jezabel era una princesa fenicia, reina de Israel. Cuando digo reina de Israel, ¿a qué reino me refiero? Al del norte, no a Judá, que es del sur. Al reino del norte, princesa fenicia, reina de Israel. Su padre fue el tirano rey de Baal, que consiguió llegar al trono de Sidón asesinando a sus hermanos. El escritor griego Menander afirma que Baal era además un sumo sacerdote que participaba en la adoración del dios pagano Baal. Baal significa aquí estoy con Baal. Todos, cuando estudiamos al principio de la vida de Jezabel en Israel, todos sabemos todo el daño que Jezabel trajo a Israel, como hasta el día de hoy. ¿Cuánto daño pueden traer los gobernantes a sus naciones? Y para eso no tenemos que ir muy lejos para buscar. Pero pecados de Jezabel. Primer pecado de Jezabel: adoradora de Baal, dios pagano. Eso lo vimos en Primera de Reyes 16:31.
Segundo pecado, Jezabel destruyó a los profetas del Señor. Primera de Reyes 18:4. Recuerda, mató a matar 400 profetas del Señor. Tercer pecado de Jezabel, comía con los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá. Primera de Reyes 18:19. Alimentaba, comía, tenía amistad con casi 800 profetas del maligno. Cuarto pecado de Jezabel, amenazó de muerte a Elías por la venganza de la muerte de los profetas de Dios. Primera de Reyes 19:2. Quinto pecado de Jezabel, se hizo pasar por Acab y mandó a matar a Nabot para que su marido poseyera la viña. Primera de Reyes 21:5. ¿Se acuerdan cuando ya usó el sello de Acab? Usaba el sello del rey para condenar en nombre del rey. Pecado 6, incitaba a su marido a hacer el mal. Primera de Reyes 21:25. Séptimo pecado, se le reconoce en la Biblia como prostituta. Prostituta en Israel es una metáfora de idólatra. Cuando se dice prostituta, quiere decir la persona que no es fiel a Dios y se va con otros dioses. Se le llama prostituta en el libro de Reyes, se le llama hechicera en Segunda de Reyes, capítulo 9, 22. Un resumen no muy recomendable de esta doña, más otras cosillas que se me han quedado por el camino. Es una de las mujeres más malvadas de la Biblia. No solo malvada porque era ella, sino como se acuerdan, como decía Pablo VI, que el mal no solo está contaminado, que el mal es contaminante. Satanás no es solo malo, él contamina todo lo que se arrima a él. Y esta mujer, como tal, trajo la separación de Israel del pacto de Dios. Y cuando se acuerdan, cuando Israel se separa del pacto de Dios, se va debajo de la protección de Dios y se queda bajo la autoridad del demonio. Fue culpable de la gran sequía que mató a tanta gente en Israel por adorar a los Baal. Fue una mujer dañina, su descendencia va a ser más dañina que ella. Atalía, que se casó con el rey de Judá, va a llegar más tarde, vamos a ver, mandar a matar a todos sus nietos para ella quedarse con la corona. O sea, una simiente mala, que no solo era mala, sino que todo lo que engendró era malo, profundamente contaminada. Lo peor de todo es que Jezabel, en todo lo que hemos hablado, no ha mostrado en ningún momento ningún tipo de arrepentimiento de sus acciones ni sus decisiones. Nunca, hasta en último momento, vamos a ver después lo altanera que se portó a último momento. Fue una mujer en que jamás se le vio ningún tipo de gesto de haberse arrepentido de lo que hizo. En conclusión, Jezabel era una clara y contundente enemiga de Dios, una total enemiga de Dios. Triste caso que mucha gente que conocemos nosotros que andan por ahí son exactamente igual, enemigos totales de Dios. Tanto es así que en Segunda de Reyes 9:36 se lee lo siguiente: entonces volvieron y se los hicieron saber, y él dijo, esta es la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la parcela de Israel los perros comerán la carne de Jezabel, y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo en la parcela de Israel, para que no puedan decir, esta fue Jezabel. La maldad de Jezabel y ella fue la causante de tanta corrupción y de tanto ponzoña que entró en Israel, que hasta en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20, en el mensaje a la iglesia de Tiatira, 4 siglos después, el Señor dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. O sea que 3 o 4 siglos después, todavía el Señor llama a una mujer que está cometiendo inmoralidades en la iglesia de Tiatira, la llama como Jezabel. Toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a mi siervo. O sea, Jezabel es la persona que seduce a la gente para que haga qué cosa. Es mal. Y las Jezabel todavía no se han acabado, las Jezabel siguen en la política y en la no política.
en este país y para América Latina. Si pues miramos, hay unas cuantas, Jezabel, que han contaminado a sus países con cuanto mal existe. Que lean cómo fue el final de esta tocaya anterior. Fue una mujer, por eso que muchos de los protestantes hablan del espíritu de Jezabel, porque ya todavía en Apocalipsis, todavía el Señor dice que hay una persona en esa comunidad que tiene el espíritu de Jezabel. ¿Y cuál es la característica del espíritu de Jezabel? Una forma de llamar al mal. ¿Cuál es la característica del espíritu de Jezabel? Una persona profundamente inmoral en las cosas de fe y en las cosas de la moral. Y no solo profundamente inmoral, sino que seduce a los demás a seguir sus inmoralidades. No solo moralidades sexuales, sino también inmoralidades de fe. O sea que la persona que es Jezabel, no solo sino que es mala, sino que su maldad la lleva para atraer a otras personas. Y definitivamente el mal es atractivo, porque si el mal no fuera atractivo, el mal no tuviera tantos seguidores. El mal es atractivo porque con el mal tú no necesitas reprimir nada. ¿Qué tú necesitas reprimir para ser malo? Nada, solamente dar rienda a tu naturaleza animal. Entonces por eso el mal es tan atractivo, no tiene restricciones de ningún tipo. Solamente el Dios del mal es uno mismo. ¿Y quién es el que te guía a ti en este camino del mal? El Señor del mal, Satanás. Pero es un camino que a las personas les es muy atractivo. Pero lo que esas personas no saben es que el mal comienza bien, pero termina mal. Y el bien muchas veces comienza mal y termina bien. Yo siempre, cuando antes me llegaban amigos de Cuba, familiares de Cuba, jóvenes, yo se lo he dicho otras veces, yo siempre lo llevaba a South Beach y le enseñaba la vida nocturna de South Beach, las discotecas y los artistas. Y después que lo llevaba a South Beach, lo llevaba directo y lo llevaba fuera de Camilo House, cuando estaba en el downtown. Entonces, ustedes se acuerdan que fuera de Camilo House estaban la gente, cientos de personas durmiendo en la calle, tapándose con cartones. Y yo le decía a ellos, esto que tú ves aquí empezó allí. Esta gente un día empezaron en las discotecas de South Beach y hoy terminaron aquí. Pero el demonio no te enseña el final, el demonio solamente te enseña el principio. Por eso que es tan atractivo. El Señor te enseña el final de lo que tú puedes llegar si sigues el camino del mal. Por eso el bien no es atractivo, porque comienza diciéndote, si tú quieres terminar bien, mira lo que tienes que evitar. El mal te dice, haz lo que tú quieras, que todo está bien. Y cuando estás en manos de él, te aprieta. Y como yo le dije una vez, la degradación se baja de dos en dos. Pero qué trabajo sube, cuesta subir una escalera. La escalera cuesta trabajo para subir, pero bajar la baja de dos en dos. Así es la degradación. Una vez que comienzas a bajar, vas cada vez más para abajo. Porque es el señor del mal, el Baal, este que adoraba Jezabel. Y la Jezabel, siempre la Jezabel tienen un tonto acá. Siempre la Jezabel tiene un tonto gratis que le hace el trabajo. Pero vimos cómo empezó Jezabel bien, y cómo terminó muy mal, muy mal, comida por los perros. Por eso, siguiendo el recorrido, eso hicimos una pequeña introducción de Jezabel, por los que se habían olvidado. Siguiendo el recorrido este que hemos hecho por el camino, por el capítulo 9 del libro de Reyes, vemos que cuando Jehú, ¿se acuerdan? Jehú fue coronado rey, lo vimos la semana pasada, de Israel, ¿se acuerdan? Que pusieron las mantas y ungieron a Jehú rey de Israel. Cuando Jehú llegó a buscar a Jezabel, Jezabel se pintó los ojos y se arregló. Parece que ella pensó que todavía podía cautivar a Jehú. Es una mujer que parece que era una mujer muy bella, y ella explotaba esa belleza para el mal. ¿Y se acuerdan lo que le dijo? Cuando estaba Jehú por la puerta, le dijo, todo te va bien, Zimri, asesino de tu señor. Él se llamaba Zimri. ¿Cómo se llamaba este hombre que iba para...? Si no se sabe en esta, cierro el grupo. ¿Cómo se llamaba el que iba a buscar a Jezabel? Jehú. ¿Pero cómo le dice ella? Zimri. ¿Se habrá equivocado Jezabel? ¿Por qué le dice Zimri? Ay, ninguno de ustedes se acuerda del pobre Zimri. ¿Quién fue Zimri? Zimri fue el quinto rey de Israel.
Dice que lo leímos, que él echó su rostro hacia la ventana y dijo: ¿quién está conmigo? O sea, Jehú, a todas estas insinuaciones, la belleza de Jezabel, los insultos de Jezabel, permaneció impasible e insensible. O sea que él sabía qué clase de persona era esa y que con ese tipo de persona no podía haber ningún tipo de trato. Y eso es lo que tantas veces he dicho que uno pasa con el demonio. Con el demonio uno no puede dialogar. Si tú dialogas con el demonio, tú pierdes. Con el mal no se puede dialogar. Con el demonio tú no puedes ni entrar. Por eso que de cartas y todo eso es tan peligroso. Eso es un diálogo con el demonio. Y todo el que dialoga con el demonio termina enredado. Y todo el que dialoga. Por eso ya, de verdad, sinceramente, y no es que yo le diga a todos que son el demonio, pero yo he terminado de dialogar con protestantes y testigos de Jehová y todo eso. Porque me he dado cuenta que es perder el tiempo y perder la paz. Y cometer pecado. Porque entonces empiezo a pedir al Señor que le caiga fuego del cielo. Entonces, para evitar. Llegó el momento que yo, si alguien quiere que yo le explique mi fe, yo le puedo explicar mi fe. Pero entrar en una discusión es perder el tiempo. Ante todo, esa persona no quiere oír. Esa persona lo que quiere es sencillamente insultarte. Y mientras tú estás explicándole, él está pensando o ella está pensando cómo te va a contestar, sencillamente para ganarte. Entonces, hermano, eso no es un diálogo. Eso es un monólogo. Por eso yo enseño, mi capacidad la uso para enseñar a los católicos que no los confundo. El que todavía tenga valor de dialogar con ellos, que Dios lo bendiga y le mantenga la paz por los siglos de los siglos. Ya yo no tengo paz para dialogar con ellos. Hoy me escribió uno por ahí: te reto un debate. Le digo: que Dios te bendiga, hermano, yo no pierdo mi tiempo en eso, voy a orar por ti para que el Señor te aclare la mente. Pero verdaderamente es perder el tiempo. Con el mal no se dialoga, con el mal de ningún momento. Y Jehú sabía eso. Con esta mujer él no podía dialogar. Si él dialoga con esta mujer, termina como Jehú y como todos los demás. Y por eso, cuando él llamó: ¿quién está con nosotros?, nadie salió. Era una mujer que tenía gran atractivo sexual. Por eso nadie salió. ¿Qué le pasó a la gente? Tenía miedo de ser enredado. ¿Quiénes salieron? Dos que estaban inmunizados a esa tentación. Dos eunucos. ¿Quién eran los eunucos? Los que castraban para trabajar en los harenes. Esa persona ya no tenía ningún tipo de tentación. Como no tenían ningún tipo de tentación, fueron los que fueron arriba, la tomaron y la lanzaron hacia la tierra. Y hay veces que uno piensa: ¿cómo pudo cometer Jehú un acto tan, tan horripilante, ¿no? Verdaderamente, yo siempre, ya nosotros tuvimos una clase sobre esto cuando hablamos números, porque hay tanta matanza en la Biblia. Lo que estoy seguro que si ustedes no se acuerdan de Samuel, que se van a acordar de la clase de números. Pero ahí está en el internet, yo di una clase completa de por qué la matanza en la Biblia. Toda una noche hablamos de eso. Y yo, ante todo, lo decía que hasta la cruz de Cristo el mundo estuvo bajo la autoridad del pecado. Dios no tenía autoridad del mundo antes de la muerte de Cristo. ¿Por qué Dios no tenía autoridad del mundo? Porque el hombre le entregó el mundo a Satanás. Cuando nuestros padres en el Edén obedecieron a Satanás, Satanás se enseñoró de la creación y Dios quedó fuera de la creación. De cierta manera, los hombres ya no pertenecían a Dios, pertenecían a Satanás. Por eso Cristo viene y Cristo nos redime. ¿Qué cosa quiere decir redención? Redención quiere decir volver a comprar. Redimir es algo que tú tenías y lo perdiste, tú vuelves a comprar lo que te habías perdido con tu dinero. Esa es redención. Por eso Cristo nos volvió a comprar. ¿A comprar para quién? Para Dios. ¿Con qué precio? Con su sangre. Pero hasta que Cristo nos volviera a comprar para Dios, el mundo pertenecía a Satanás. O sea, aunque le daban culto a Dios y todo esto en Israel, el que estaba sobre toda esa zona era Satanás. ¿Y Satanás es señor de qué? De muerte. Peligro que vuelva a estar presente en nuestra sociedad. Se lo dije la semana pasada y se lo seguiré diciendo, por la cantidad de abortos que se están cometiendo. Nos horrorizamos de las matanzas de Israel y 46 millones de niños han abortado en este país desde que comenzó el aborto. 46 millones. Más de lo que se mató en toda esta zona, en todo el Antiguo Testamento. Y así como el Señor de la Muerte estaba sobre esta región, el Señor de la Muerte está sobre nosotros.
no ha actuado con más violencia, porque ahora el mundo es de Cristo, el mundo no es de él. Pero donde quiera que se cometa esta cantidad de asesinatos, los espíritus, yo lo leí el otro día, que no hay algo que atraiga más a los espíritus de Satanás que los niños que son abortados, porque ahí se cumple el sueño de Satanás: muerte y terminación de la vida de un creyente. O sea que donde hay aborto es una tierra que atrae a Satanás. Y por eso estamos viendo que junto con la implantación del aborto en este país, que es lo que creció, el crimen, como nunca se había visto antes. Si esto con nosotros, estando nosotros bajo la autoridad de Cristo, imagínate en el Antiguo Testamento, que el mundo pertenecía a Satanás. Recuérdense, todos estos personajes que hemos visto, se los recuerdo a ustedes siempre, estos personajes no tenían la gracia santificante. Nosotros tenemos la gracia, y teniendo nosotros la gracia, cuán mal nos portamos nosotros. Imagínate esta gente que no tenían absolutamente nada de gracia, que solamente podían moderar sus instintos por la ley. Ellos moderaban sus instintos no porque Dios los guiaba, sino porque la ley los obligaba. ¿Ustedes entienden eso? ¿Y para cómo? Cuando la ley los obligaba, se sentían más molestos, porque no hay más, algo más horrible que hacer cuando a ti te obligan. Nosotros ahora obedecemos al Señor por la gracia, por el amor. Ellos lo obedecían obligado por la ley. Pero como la ley no traía la gracia, los que no tenían la ley, como Jezabel, como toda esta gente, el mismo Jehú, con todos los reyes de Israel que era rey de qué? De un reino que se había separado de la promesa de Dios. O sea que por eso no nos podemos sorprender de esta cantidad. Dice, no, ¿cuántas matanzas hay en la Biblia? Sí, pero en este territorio, ¿cuánto mal hay en ese momento? Es lo que tenemos que entender. Por eso que Jehú hizo este acto que a nosotros nos es horripilante, pero verdaderamente era un hombre ambicioso, era un hombre rudo, era un hombre sin cortesía, y la que tenía delante no era un modelo de amabilidad. Por ejemplo, cuando Jehú envió a sus siervos a sepultar a Jezabel, ¿qué pasó? Los perros se lo habían comido a Jezabel, tal como lo profetizó Elías. ¿Se acuerdan lo que cuando hablamos de la profecía hace tiempo dijimos? Que la profecía no es para el futuro, que la profecía es para el presente. Todo el mundo cuando habla de una profecía mira ¿a dónde? A futuro. Pero la profecía es en presente. ¿Por qué? Porque la profecía se te dice hoy para que tú, cambiando lo que estás haciendo hoy, lo que va a venir no venga. Cuando Elías le dijo a Jezabel, te van a comer los perros, ¿qué es lo que tenía que haber hecho Jezabel? Arrepentirse, y nunca se lo hubieran comido los perros. ¿Pero qué hizo ella? Se arrepintió, se puso peor, mandó a matar a los profetas. Y eso es lo que pasa todavía con muchos de nosotros hoy, cuando le decimos, arrepiéntete porque el Señor puede caer sobre ti o sobre tu familia. ¿Qué es lo que hace? Se ponen todavía más revertidos. Cuando llega el problema, ¿quién le echan la culpa? A Dios. En vez de darse cuenta que uno mismo es el que ha traído esa consecuencia durante tiempo de vivir fuera de Dios. Pero vemos que Jezabel tuvo el fin que le dio el profeta Elías, y su voz va a quedar en la historia de la salvación, hasta, como vimos, hasta el Apocalipsis 19:2 también, cuando dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la ramera que corrompía la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de tus siervos de la mano de ella. Jezabel también en el Apocalipsis llaman a Roma, pero no la Roma del Papa, porque la Roma del Papa no existía, como piensan nuestros hermanos protestantes, que tienen la cabeza muy chiquitita. En el momento que esta profecía, faltaban 300 años para que existiera un Vaticano. En este momento la Roma que está aquí es la Roma de Nerón, es la Roma de Calígula, es la Roma de Tiberio, es la Roma de Trajano, es la Roma imperial, la que sacrificaba a los dioses, la que mató cientos de miles de cristianos. Por eso esa Roma también se le llama Jezabel, la asesina de los creyentes. Por eso tenemos que la horrible muerte de Jezabel ilustra lo que dice Gálatas 6:7. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre,
eso también cosechará. Eso lo dice Gálatas 6:7. Y no se lo piden eso. Dios no puede ser burlado. Y vemos la muerte de Jezabel, y no solo la muerte de Jezabel, sino como Jezabel trae mal a toda su casa, porque estas personas, esta gente de espíritu de Jezabel, infestan a la familia. Y vamos a entrar en el capítulo 10 y vamos a ver cómo el juicio de Dios continúa cayendo sobre la casa de Acab. En los siguientes eventos vemos cómo la casa de Acab fue exterminada. Jehú ordenó la matanza de los hijos de Acab, y Jehú mata personalmente a los que quedaban, o sea, mató a todos los descendientes de la casa real. Pero como les dije, mira lo mala que era esta casa, que una hija de Jezabel va para Israel, y ¿qué es lo que hace? Manda a matar a sus nietos. Las que son abuelas aquí, ustedes mandarían a matar a sus nietos para quedarse gobernando un estado. Mira tú qué clase de, aquí en esta familia es lo que el Señor nos dice con el mal. El mal uno no lo puede consentir. El mal tiene que ser arrancado. Que yo le dije que esto se resume con una palabra hace mucho tiempo. A ver si alguien se acuerda qué palabra es. Gracias a lo que se acordaron. Radicalidad. Con el mal hay que ser radical. Por eso que el Señor en el Sermón del Monte habla de la radicalidad. Por eso que dice, si tu brazo te escandaliza, córtatelo. Si tu ojo te escandaliza, sácatelo. No está diciendo que te quedes tuerto, te quedes manco. Lo que está poniendo el Señor por esta forma hebrea de hablar de contraste, está diciendo, todo lo que en tu vida te lleve al mal, arráncala. Familia que te lleve al mal, córtalo. Amistades que te lleven al mal, córtalo. Hay que hacer como radical. Lo que dice Cristo, mejor entrar tuerto al cielo, quita el infierno con los dos ojos. Y hay mucha gente, familia y amistades, que son como Jezabel. No solo están corrompidos, sino que lo que quieren es corromperte. Y compañeros de trabajo. Por eso hay que tener tanto cuidado con los Jezabel que andan por el mundo. Y así entramos a este capítulo 10 de segunda de Reyes. Y nos vamos acercando ya en el capítulo 17 de Reyes. El reino del norte desaparece. Vamos viendo cómo el reino del norte va de mal en peor. Ahí no hay arreglo. Un gobernante es peor que el que le sigue hasta que la nación es destruida. Capítulo 10, versículo 1, dice: Ahab tenía 70 hijos en Samaria. Jehú escribió carta y las envió a Samaria, a los jefes de la ciudad, a los ancianos y a los preceptores de los hijos de Ahab, diciendo: así que esta carta llegue a ustedes, dado que los hijos de su señor están con ustedes y disponen de carros, caballos, una ciudad amurallada y un arsenal de armas. Vean cuál es el mejor y más justo de los hijos de su señor, pónganlo en el trono de su padre y luchen por la casa de su señor. Pero ellos fueron presos del pánico, pues pensaron: los dos reyes no pudieron hacerle frente, ¿cómo podemos hacerlo nosotros? El mayordomo de palacio, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los preceptores enviaron a decir a Jehú: somos siervos tuyos, haremos cuanto nos digas, no proclamaremos rey a nadie, haz lo que te parezca bien. Les envió por segunda vez una carta que decía: si están de mi lado y obedecen mi nombre, tomen a los jefes de los hombres de la casa de su señor y vengan a mí a Yisrael mañana a estas horas. Los hijos del rey, 70 en número, estaban con los notables de la ciudad. En cuanto les llegó la carta, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 y pusieron sus cabezas en cestas y las enviaron a Israel. Llegó el mensaje e informó: han traído la cabeza de los hijos del rey. Respondió a Pinela en dos montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Por la mañana salió, se paró allí y dijo a todo el pueblo: ustedes son inocentes, es cierto, yo he conspirado contra mi señor y lo he matado. ¿Pero quién ha matado a todos estos? Sepan pues que nada de lo que Yahvé ha dicho sobre la casa de Ahab quedará sin cumplir, pues Yahvé ha hecho lo que dijo por boca de su siervo Elías. Y Jehú mató a todos los que quedaban de la casa de Ahab en Israel, a todos sus notables y familiares y sacerdotes, sin dejar a ninguno con vida. Vemos que después de acabar con la casa de Ahab, Jehú se dispuso a acceder al trono de Samaria. ¿Y qué se encontró allí? Con la familia de Jehú y con la familia de Ocosías. Ocosías, el rey, también tenía derecho
al trono. Y es interesante observar, sin embargo, que uno de ellos, vamos a ver, que fue salvado y era descendiente de la casa de Saúl, dice el versículo 15. Mandó allí y encontró a Jonadab, hijo de Recab, que salía a su encuentro. Lo saludó y le dijo: ¿estás de mi parte con la misma lealtad con la que estoy de tu parte? Respondió Jonadab: sí estoy. Si es así, dijo Jehú, dame tu mano. Le dio la mano y Jehú le hizo subir junto a él en el carro. Le dijo: ven conmigo y verás mi celo por el Señor. Y lo llevó en su carro. Cuando llegó a Samaria, mató a todos los supervivientes de Ahab en Samaria hasta acabar con ellos. Vemos que entre todos los sucesores de los reyes, curiosamente, un sucesor de Saúl no fue asesinado. Me imagino que era porque para él no era una amenaza, porque Saúl, ¿de dónde era rey? Del sur, de Judá. Por eso en el norte no era una amenaza para él. Por eso vemos cómo le preguntó ante todo: ¿eres amigo o enemigo? Y salvó a este heredero de los que quedaban de la casa del rey Saúl, cuando ya casi no quedaban adoradores. Después de esto, ¿qué hizo Jehú? Jehú mandó a destruir todo culto de Baal. ¿Quién habrá sido los causantes de la muerte de tanta gente en Israel? El culto de Baal. Y quiere decir Baal, Baal quiere decir el Señor, pero no era Dios, era otro Dios a quien le llamaban el Señor. Había el Señor de la lluvia, Baal, el Señor de las moscas, de ahí viene la película esa del Señor de las moscas, era un Dios, un Baal. Habían diferentes Baales. Y dice 10:18: Jehú reunió a todo el pueblo y les dijo: Ahab dio culto de Baal, Jehú le dará mucho. Así que convoquen a todos los profetas de Baal y a todos sus sacerdotes, que no falte ninguno, pues voy a hacer un gran sacrificio a Baal. Quien falte no sobrevivirá, no sobrevivirá. Jehú obraba con astucia para hacer aparecer un fiel de Baal. Jehú ordenó: convoquen una asamblea sagrada en honor de Baal. Y la convocaron. Jehú envió mensajeros por todo Israel. Vinieron todos los fieles de Baal, no quedó uno solo que no viniera. Entraron en el templo de Baal, que se llenó de un cabo al otro. Dijo al encargado del vestuario: saca las vestiduras de todos los fieles de Baal. Él las sacó, y Jehú y Jonadab, hijo de Recab, entraron entonces en el templo, y él dijo a los fieles de Baal: busquen y aseguren que no hay aquí entre ustedes ningún fiel de Yahvé, sino solo fiel de Baal. Se adelantaron para hacer los sacrificios y holocaustos, pero Jehú había apostado afuera 80 de sus hombres con la orden: por cada uno que escape de los hombres que pongo en sus manos, pagará con su vida uno de ustedes. Cuando Jehú terminó de ofrecer el holocausto, dijo a los guardias oficiales: entren y mátenlo, que no salga de uno. Los pasaron a filo de espada, dejándolos allí tirados. Luego avanzaron hasta el interior del templo de Baal, sacaron la estatua del templo de Baal y la quemaron. Derribaron el altar de Baal, demolieron el templo de Baal y lo convirtieron en letrina hasta el día de hoy. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Fíjate una cosa que curiosa, ustedes no se han dado cuenta, porque ustedes son chismosos. Cuando yo digo que voy a hacer un cuento, enseguida todo el mundo se despierta y atiende que yo voy a decir. Pero cuando estoy leyendo de los chismes de Jehú, a nadie le importa. Hay un dato muy curioso ahí. Jehú mandó que sacaran, ¿qué cosa? Las vestiduras de la gente. ¿Por qué? Porque el culto de Baal era un culto sexual y se quitaban las ropas en el templo. Por eso mandó que sacaran las vestiduras. Pero después, ¿qué les dijo? Asegúrense que no haya un siervo de Yahvé. Ajá. ¿Cómo iban a saber quién era siervo de Yahvé? Por la circuncisión. Lo cual quiere decir que ahí no había nadie con circuncisión. Israel se había abandonado totalmente de Israel. Y Jehú arrancó de raíz el culto de Baal. Pero ahora pregunto yo, ¿quién fue la culpable de todo este, de toda esta matanza? ¿Quién fue la culpable? Jezabel fue la culpable de esta matanza. Si Jezabel no echa a perder a Israel, si Jezabel no penetra el culto de Baal en Israel, si Jezabel no corrompe a Israel, todas estas muertes hubieran. Hermanos, por eso que es tan importante ver qué político tú escoges para gobernar tu país. Porque un político puede entrar en el mismo mal de Jezabel. Y la gente inocente puede pagar por culpa de,
de los que entroniza a un político en un país. Por eso ahora que hay elecciones en Perú, va a haber en Estados Unidos, tenemos que tener mucho cuidado de por quién nosotros votamos. Porque un gobernante puede corromper totalmente un país y después los inocentes son los que pagan por culpa de esa corrupción. Y por eso es tan importante, y por eso en las otras elecciones yo tanto batallé, no por republicano ni por demócrata, porque si hubiera habido un demócrata que fuera fiel a las cosas del Señor, yo también lo apoyaría, porque no es un problema parido por problema de partido político. La vez anterior, los que estaban aquí se acuerdan, hace 8 años, que hasta se expuso el Santísimo en todas las iglesias de Miami para orar, para que el Señor diera sabiduría a esta nación. Y no lo escuchamos. ¿Y qué hemos ganado? ¿A quién me puede decir que hemos ganado? Los tontos latinos que votamos por este señor. ¿A quién le dio este señor amnistía? En el mandato de este señor se han sacado del país 1 millón de latinos. Han sido expulsados ilegales de este país, más que en todos los demás gobiernos. ¿Qué promesa le cumplió a los latinos? ¿Qué promesa le cumplió a los negros? Ninguna. ¿Tú sabes a quién él solamente le cumplió promesa? A los gays, que lo ha empujado como a nadie, y a la gente que aborta, Parenthood. Esas son la gente, hermano, y tú sabes, lo digo sin pelos en la lengua, ¿tú sabes quién es responsable de todo eso? Los católicos que votaron por este señor. Yo no tengo problema, si me votan, lo único que tengo que hacer es coger la Biblia, el crucifijo y seguir de largo. Pero aquí no tiene que decir, y la iglesia católica de este país es responsable por su cobardía, por no alertar a los fieles. 3 o 4 obispos, incluyendo el de Miami, fueron los únicos valerosos que se pararon y dijeron, no podemos votar por esta persona por el mal que va a traer al país. Deja un país totalmente desbaratado, un país dividido como nunca yo he visto, un país con la moral por el suelo. Como vi el otro día, pusieron en Facebook un papel que decía, nosotros hace 40 años pusimos un hombre en la luna y ahora este presidente, su logro es poner un hombre en el baño de las mujeres. Porque eso es lo que ha hecho. Se está gastando un dineral para obligar a las escuelas públicas que los niños entren a las escuelas de las niñas. Todo el que votó por Obama es responsable delante de Dios de eso. Y yo no me muerdo la lengua para decírselo. Los que están aquí, los que están allá que me están mirando. Porque pensamos con la barriga, no con el espíritu. Y a ver si meten la pata otra vez, porque entonces sí, si este país se acaba, los legales y los ilegales no vamos a tener para ningún lugar para dónde ir. Así que vamos, y le pido al Espíritu Santo que iluminen a la gente que sacan Jezabel de presidentes en las naciones. Porque miren para América Latina, mira cómo está América Latina, mira Venezuela. Mira la consecuencia de él. Y cuando yo iba a Venezuela, cuando Hugo Chávez estaba en elecciones, a Maracaibo específicamente, yo le decía, esto yo lo viví y esto va a ser así, así, así. Me decían, no, vale, tú, los cubanos ven comunismo por cualquier lado, si este no sale mal lo votamos, porque este es un país democrático. Ajá. Ayer se lo dije a una gente, con revocatorio los comunistas no salen. Mira para Argentina, que aquí está mi hermano Jorge, un país con todo el poder económico que pueda tener. Mira cómo está Argentina por culpa de esa Jezabel con Botox que tuvieron ahí. Mira Brasil, el país más rico de América. Brasil se está acabando a pedazos. Y para Bolivia ni miren. O sea, y seguimos nosotros votando por la Jezabel. Porque al pueblo lo que le gusta es que le hagan promesas, aunque después no las cumplan. Somos tan tontos que nos contentamos con las palabras bonitas. Por eso no es de ahora de nosotros, eso viene del Antiguo Testamento. Así como vemos la ruina de Israel, ¿por culpa de quién? De Jezabel. Como decían en mi país y no está en la Biblia, el que vea las barbas de su vecino arder, ponga la suya en remojo. Hermano, y nuestros países no van a terminar bien. Mire España. España es una casa de loco. En España están pasando cosas verdaderamente aberrantes. Suspendieron las clases de Biblia en la escuela y este año escolar comienza las clases del Corán. Y suspendieron la Biblia. Mira Bélgica.
todo lo que ha pasado en Bélgica, y mira cómo le han pagado. ¿Cómo le han pagado? Poniendo bombas y volando. Mira para Inglaterra, el alcalde de Londres es musulmán. Estamos viviendo en un mundo, hermano, no muy diferente al mundo de Jezabel. Y la gente lee estas cosas y no entienden. Se contentan con los cantos de flauta como Jamelín y los ratones. Tocan la flauta, te gusta la música y vas bailando detrás de la flauta. Pero ¿se acuerdan dónde terminaron los ratones de Jamelín? Se cayeron por un precipicio al agua. Como decía el Señor, porque los profetas no son populares, estoy seguro que me van a llegar montones de email diciendo horrores, pero el Señor me ha dado una fuerza en este dedo increíble. ¿Tú sabes lo que yo hago? Delete. Y después, block. Así que no me quitan la paz. Ya yo no me tomo el trabajo ni de contestarlo. Todo el que me molesta, delete. Yo digo que esa es la comunión cibernética que nos ha dado el Señor. Pero alguien tiene que alertar al pueblo de Dios. Y esto que estamos viendo del Antiguo Testamento, si fuera historia, sería muy bonito. Pero lo bueno que tiene la palabra de Dios, que no solo es historia, es algo que nos alerta a nosotros a cómo vivir en este momento. ¿Y qué nos alerta esta clase de hoy? Nos alerta a tener cuidado con el espíritu de Jezabel. ¿Cuál es el espíritu de Jezabel? Una persona profundamente corrompida. ¿Qué es lo que hace? Corrompe. Cuando ustedes vean una persona corrompida, que está corrompiendo, hermano, póntelo más lejos. Así sea sacerdote, así sea obispo, monja, amigo, amiga, familia, póntelo más lejos. Porque una persona que está cerca de una Jezabel termina exactamente igual que ella. Y las Jezabel solamente pueden llevar a que te coman los perros. ¿Por qué se comieron los perros a Jezabel? ¿Por qué fueron los perros y no fueron los chacales? Porque en Israel el perro era un animal inmundo. El perro era un animal inmundo. En Israel no había perro. Ellos decían que a los que no eran judíos, que eran perros. ¿Se acuerdan la palabra del Señor? Gente inmunda. Entonces, algo inmundo se comió a Jezabel. Lo cual quiere decir que lo inmundo come inmundo. Así que el fin de Jezabel fue, no fue enterrada en suelo judío para la resurrección de los muertos. Fue comida por un animal inmundo. Lo que quiere decir que no tiene ningún chance, ni en esta vida, ni en la otra. Una persona, si podemos decir que una persona está realmente condenada después de Judas, es Jezabel. Que el Señor nos ampare a todos nosotros, nos libre de los espíritus de Jezabel. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de terminar la noche, les recordamos tres cosas que siempre se las recuerdo por gente que nos ven. Nuestro retiro en diciembre en la abadía, ahí atrás están los flyers, se lo dije la semana pasada, a ver si se acuerdan. ¿Cuántas personas podemos llevar a retiro? 65. Cuando llegamos a 65, así venga el Papa Francisco a pedirme que lo lleve a retiro, le tengo que decir que llegó tarde, porque los monjes no aceptan el número 66, solamente el número 65. ¿Por qué? Porque la vez anterior, lo estuve diciendo meses, un mes antes del retiro, habían 12 personas apuntadas para el retiro, que yo pensé que lo iba a suspender, y el día del retiro se quedaron casi 40 personas que no pudieron ir, porque todo el mundo llamó ¿cuándo? A última hora. Estoy diciéndolo con tiempo. Retiro de diciembre, que se llena bastante, ya está abierto, si quieren asegurar su lugar, se pueden apuntar. Lo otro es el hermoso viaje que tenemos a Francia en septiembre, y le pido al Señor que se dé, porque es un viaje verdaderamente hermoso. Los santuarios y los lugares que vamos a ir son lugares espectaculares y de una conexión profunda con la obra del Señor. También les recuerdo a los que siempre van que este fin de semana, jueves y viernes, es